Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a preparar chicharrón con chile y frijoles refritos. De chiles es a su gusto, le pueden poner los que ustedes quieran y le pueden poner del jalapeño o del serrano, del que ustedes quieran. Para asarlos, miren, vamos a asar estos jitomates. Yo le puse 5 jitomates y un chile jalapeño, porque están muy picosos esos chiles jalapeños, entonces con eso está bien. Aquí, por aquí voy a poner 2 ajos. Miren, a ver si lo movemos por allá. Miren, puse 2 ajos aquí. A tostar también, para ponerle al chilito. Los jitomates y el chile jalapeño, que estos salieron bien picosos, por eso nada más le pongo uno. Y entonces miren, aquí están los ajos que se van a hacer también asados, el ajo, y queda riquísimo. Miren, por aquí le voy a quitar, ya le estaba quitando aquí, como esto que le queda aquí, ya los dejé enfriar un poquito, entonces les empiezo a quitar como la cascarita que está quemadita nada más. Miren, les quito la cascarita que está quemadita, entonces estos que están así asados le dan muy buen sabor. Hay de diferentes formas que la hago la salsa para el chicharrón con chile, pero ya para la otra vez lo voy a hacer como lo hago así de diferentes formas. Esta va así como asados, los jitomates asados, y los otros van en crudo también. Para la otra se los voy a enseñar la receta esa. Miren, se me olvidaba decirles, le pongo una cucharadita de consomate de pollo. Miren, es una cucharadita, no le vayan a poner sal. Mejor pónganle esto le da muy buen sabor. Miren, esta es una cucharadita, entonces ahorita se las vamos a poner. Pero ahorita acá voy a comenzar aquí, miren. Le puse los ajos y no le pongo sal porque ya lleva el consomate de pollo, entonces vamos a esperar para ver si le falta ya la sal y les sale al gusto. Y le voy a poner un trozo de cebolla, pero la cebolla, esta se la voy a poner así en crudo, miren, un trozo de cebolla así en crudo porque se va a freír acá, miren. Aquí voy a agregar este. Entonces ahora le voy a poner el filtro aquí, el agua. Ahora aquí tengo mi filtro. Por aquí, miren, le voy a poner yo como por la mitad de la licuadora de agua, miren aquí. Miren, por aquí este chicharroncito, miren. Está muy grande, pero sí. Entonces lo voy a poner así. Se mire por aquí, miren aquí, miren, el chicharrón aquí está. Entonces le vamos a poner vamos a prender a la estufa. Aceite, miren, por ahí aceite un poquito para que se fría la salsa. Primero vamos a freír la salsa, miren. Rato aquí en el aquí vamos a ver si sí aquí le tiro un poquito de agua. Vamos a ver,
vamos a poner la salsa. Vamos a poner la salsa. Toda la salsa así. Esta es una receta fácil, rápido de preparar y riquísima. Ya podemos, ya tener un ratito, entonces podemos agregar ya. Quieren empezar a hervir, miren, agregamos el chicharrón. Mira, miren aquí, estoy agregando el chicharrón, miren. A ver, aquí ya le vamos. Vamos dejando a que se vaya. Hidratando el chicharrón. Miren, huele riquísimo. No olvides suscribirte, dejar tu like, comenta, comparte. Miren, les comparto mi receta, así es como yo preparo mi comida. Espero les guste el video. No olviden comentar ahí. Y si la hacen también, si la preparan también, díganme cómo les quedó, porque les va a quedar riquísimo, miren. Miren qué delicia. A ver, la dejamos ahí. Ya por ahí está queriendo hervir. Lo vamos a dejar por 10 minutos más lo que tenía un rato, como 15 minutos está listo. Miren, así es como va quedando, miren el riquísimo chicharrón con chile, con chile de jalapeño y jitomates o tomate rojo. Miren. Miren qué delicia de chicharrón con chile jalapeño y con jitomates. Miren los tomates, no sé cómo le llamen a ustedes. Miren, así es como va.
mi comida que les estoy haciendo para mi familia. Miren, espero les guste el video. Miren, aquí ya quedó ya listo. Así es como quedó ya. Ya quedó riquísimo, miren ya. Ya quedó bien hidratado, ya. Está listo. Miren. A ver, ahorita ya le puse el aceite para freír los frijolitos. Yo los voy a freír. Ya la curé, ya está curada. Mi cazuelita ya está curada porque las tiene que curar uno primero. Y a ver, miren, aquí vamos a poner los frijoles. Por aquí tengo los frijolitos que voy a poner. Por aquí están los frijolitos. Miren. Miren, pero si van a quedar tan riquísimos, miren, están riquísimos. Miren, estos son los ricos frijoles con los que vamos a acompañar nuestra delicia. Frijoles refritos con su chicharrón. Miren, acá está el riquísimo chicharrón con chile jalapeño y jitomates asados. Lo acompañamos con frijoles refritos. Está riquísimo. Les recomiendo esta receta. Y un gran saludo hasta donde llegue este video.